Silencioso, silencioso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o madrugadas. Adoro que se vean este video. Les saluda el tío Duque. Bienvenidos a estas madrugadas de suspenso, madrugadas de terror, madrugadas de thriller, estas madrugadas de Alien Isolation. La verdad me están encantando. La verdad, no pensé que iba a haber tanta emoción en este juego. Y sí, en cada momento tienes el miedo de que te vaya a salir cualquier enemigo. A veces uno piensa que te salen unos humanos y ya te van a ayudar, pero no, 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 estás muy equivocado. En el capítulo anterior, como pudieron observar, y si no, pasen al capítulo anterior y podrán ver que los sobrevivientes simplemente nos quieren matar, nos quieren matar, no, no, ni nos preguntan a qué vamos, no nos preguntan, oye, ¿te podemos ayudar en algo? ¿Podemos juntarnos contigo? ¿Vamos a sobrevivir todo? No, no, te empiezan a balacear, así que aparte del alien tenemos que sobrevivir de aquellos, a ver, de aquellos personas, así que... Oh, perfecto, ya acabamos de abrir. Así que hay que tener mucho cuidado porque tampoco los androides no nos han salido. Así que espero que pronto nos salgan porque también le meten un poco más de suspenso. Ok, ya fue todo el ruidito, ya fue el ruidito. Perfecto, vamos a ver qué podemos encontrar. Yo sé que me tengo que ir por ese ascensor, pero vamos a ver si podemos encontrar algo de suministros que son muy importantes para el trayecto de esta historia. Ah, ok, dice sintonizador, sintonizador. No sé por qué me imagino al sintetizador. Ok, creo que me equivoqué, creo que me equivoqué. A ver, vamos a empezar de cero. Es este, el que parece E, la L y la carita. Perfecto, perfecto. Acabamos de ingresar a esta puerta. No sé qué demonios va a haber. Tenía miedo que saliera el alien y nos dijera "Surprise, motherfucker". Pero no, no salió. Así que, a ver qué es esto. Actualizar mapa. Ok. Antes de irnos, necesitamos observar todo lo que nos encontremos en estos lugares, ya que son esenciales para poder. Ah, ok, creo que aquí es. Ya ve que les dije. Os dije Ah, hasta aquí que era. no Ok. aterrizaseis en la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que les habían... Identifícate. Soy la hija de Ripley. De la Torres. Relájate, chaval. Ok, creo que ya no sobrevivió, ¿o ¿Qué sí? pasa aquí, mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlowe, el capitán de la Anisidora. La nave que encontró la unidad de registro. ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley. Hay que atender a Taylor. No podemos ir a enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces vamos. Necesitamos Ok, el tránsito que va al cuartel, pero perfecto. no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Ey, 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 tranquilo, viejo. Lo que tú digas, ya hablaremos de eso más tarde, Waits. Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Oh, ¿qué hice? Oh, no, 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 no. Creo que la acabo de cajetear. Ok, vamos a... Ok, amigos, ahorita continuamos, ya que le agregué un poco... Ay, Dios mío. No sé qué iba a pasar eso, pero me dio mucho coraje, maldito vigío. Así que ahorita continuamos. Ok, amigos, acabamos de continuar. Creo que la regué en matar a ese vigío, pero pues la verdad como que se pasa el lanzo, ¿no? Con sus palabras hieren mucho. Yo le herí más. Así que vamos a guardarla aquí, que es el lugar más cercano donde estamos ahorita. Así que hay que guardarlo, hay que guardarlo, hay que guardarlo. Ok, vamos a ponernos un poquito de solución curativa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay, vigía, vigía. ¿Qué está haciendo de útil aquí? Nada más. Ay, Dios, me da ganas de darle otro martillazo. A ver, no sé si tenemos que ir. Ojo, déjame ir primero para allá. Dice que tenemos que ver a control de tránsito. El control de tránsito está... Ok, ya está allá. Perfecto. De hecho, hasta ahorita no se ha salido el alien. Nos está dando un pequeño respiro. Un pequeño, pero un pequeñísimo respiro. Así que... Fox Sisu.
Oh, demonios. Aquí ya medio lo llegamos. Ok, siento que atrás de esta puerta va a haber zombies, pero nada que ver, es un juego de aliens. Ok, vamos a girar esto. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver, llamar al ascensor. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Vamos a control de tránsito. Necesitamos arreglar esto. Ya de perdido llegamos con el botiquín para poder ayudar a nuestra compañera y mantenerla a salvo. Ok. Perfecto. Vamos a verificar primero que no haya nadie cerca. Aunque se escucha algo aquí, ¿eh? Se escucha algo. Ah, oh, demonios, sí, que les mencioné. Ok, aquí tengo mucho cuidado con los ductos de ventilación que hay donde están. Necesitas un soplete. Oye, necesitamos muchos, lo que es algo que decía, algo iónico, el soplete. O sea, no nos han dado nada, así que no sé dónde demonios encontrarlo. Sensor. Ok, necesitamos, ¿qué necesitamos hacer aquí? Ok, dice reactiva el sistema de tránsito de no sé qué central. Así que hay que buscar la manera de poder. A ver, unos botones, algo que nos deje aquí, lógicamente. Aquí, aquí está. Usar, vamos a usarlo, vamos a activarlo. Se me hace muy fácil, para serles sincero, se me hace muy, muy sencillo. Desactiva. Ok, ese sonido no me gusta. Epa. Sé que estás por aquí. Oh, maldición. Humanos. En vez de que, nos, que me ayuden, la verdad, no sé por qué demonios se les gusta joder. No soy un androide, soy un humano, pero... De igual manera me van a matar, yo lo sé, así que... Necesito yo matarlos antes de que ellos me maten a mí, no lo sé. Es que no los quiero matar, no, no los quiero matar, así que... Ok, vamos a ver, reactiva los generadores de reserva. Son tres, ahí están, pero necesito acabar con ese maldito. Porque no me va a dejar ir por ahí. Bien, así que ni modo, adiós, amigo. Vamos a imaginar que no lo matamos. Vamos a imaginar que simplemente lo dejamos. Puede ser lesionado. Así que ni modo, no pasa nada. Él se lo buscó. Ok, vamos a tirar la palanca. ¿Para qué? Ok, ya tenemos uno. Nos faltan dos. No sé dónde encontrarlos. A ver, vamos a ver en el mapa. Ok, están afuera. Están afuera. ¿Será por aquí? A ver. Sí, se me hace que es por aquí. Oh, demonios, lo dañó. Ok, vamos a ver si podemos entrar por este lugar. Puerta cerrada. Aquí está el maldito alien, ¿eh? Está atrás de mí, así que hay que tener mucha precaución. A ver, ok, ok. Se me hace que aquí deben de estar. Sí, me faltan dos, pero no sé cómo demonios salir de aquí, ya que este maldito averió el de ascensor, así que... Ah, ya, aquí está, aquí está. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Ok, dice nuevo objetivo. Reactiva el sistema de tránsito con la consola central, perfecto. Ay, Dios mío, ya tenía mucho que no lo veía. Ay, joder. Oh, Dios. Ay, sí, hombre, informa de que tú quieras. Hasta Rocky Balboa también. Sígame, por favor. Ay, ¿cuál? Sígueme. Persígueme primero, cabrón. Y después vemos todo lo que tú quieras. Así que, como corro más rápido que tú, ahí nos vemos.
Oh, no, no. Deje que le explique los protocolos de seguridad. No, no. Esto no es necesario. Hijo de su madre. Ah. No, no. No, cuál, no, no, no. ¿Saben qué? Ya marto ese maldito. Ya marto. No hacer daño. No. Se está haciendo histérica. Ah, histérica, mira quién habla, tómala, no, necesito correr porque no tengo munición. A ver, necesito más distancia para poder apuntar. Ahora sí, aquí mero. Ah, maldición. No sé por qué no carga automáticamente, así que... El problema eres tú, compadre. No me digas que me va a matar. Me toca a mí. Oh, demonios, está dando mucho matar a ese maldito droide. Inútil. Ah, inútil. Ahorita vamos a ver qué dices cuando te revuelques en tu propio líquido. Ándale, papá. Inútil, ¿verdad? Inútil, sí, cómo no. Para que se le quite. Maldito pelón, ya volvieron los pelones, así que ten mucho cuidado. Ok, vamos a ver qué necesitamos hacer, pero esto va a ser hasta el próximo capítulo, amigos, ya que ese capítulo acaba de terminar. Y pues gracias por haberme acompañado en esta madrugada de Alien Isolation y ver cómo terminamos con ese maldito pelón que me está fastidiando. No sé por qué demonios todos aquí nos quieren matar. Nos encontramos un androide, nos quiere matar. Nos encontramos el sobreviviente, nos quiere matar. Nos encontramos al alien, nos quiere matar. Así que el alien se lo perdono, pero el androide y el humano, así que... Dios mío, de vez de que nos ayudasen y poder salir de aquí rápidamente y poder matar a esa criatura que nos está acechando. No, ¿por qué no? perdón. Así que amigos, denle like si les gustó el video, compártelo con sus amigos y con sus amigos, que me ayudaré mucho a crecer en el canal. Y suscríbanse si no están suscritos, es gratis, recuérdenlo. Así que denle abajo en el botón suscribir y aparte la campanita para que les notifiquen rápidamente cuando subo un video nuevo. Así que pasen mis redes sociales de Instagram y Facebook, me podrán encontrar con el nombre del tío Duque. Y pues sin nada más que decir, les deseo éxito hoy, mañana y siempre. Les ha hablado del tío Duque. Cambio y fuera. ¿Qué te gustó, pelón? ¿Te gustó, verdad?